Hola, buenos días. Gracias a los que estáis hoy aquí presentes para esta sesión informativa sobre el programa CER. Como sabéis, ya hicimos una previa aprovechando el lanzamiento del programa, que lo hicimos en colaboración con el Ministerio de Justicia, que si no lo sabéis, os informamos que fue el Ministerio encargado de nombrar el Punto Nacional de Información, que afortunadamente y por lo que estamos muy agradecidos, pues nos ha nominado a nosotros. Y en esa sesión dimos ya una primera visión general de lo que era el programa. Es verdad que fue un poco híbrido, porque por una parte había esa franja que era más bien de protocolar y más bien de presentación, y luego ya nos concentramos en lo que eran las jornadas, perdón, las convocatorias abiertas. Pero hoy ya sí que nos ponemos un poco a fondo concentrándonos en el programa, y bueno, pues vamos a hacer una sesión enfocada primero a hacer una presentación, que es lo que me voy a encargar yo, muy, muy, muy general, luego unos minutos destinados a cómo darnos de alta del portal de participantes, porque hemos comprobado que aunque lo digamos con cierta frecuencia, pues sigue habiendo entidades que todavía no saben cómo hacerlo. Luego una visión del programa y ya nos concentraremos en las convocatorias abiertas. O sea que tenemos un programa un poco apretado, con lo cual vamos a ir con cierta celeridad. En lo que se refiere a la presentación global, simplemente deciros pues eso, que el nuevo programa se funde, como sabéis muy bien, con el que hemos venido gestionando hasta ahora, que era el programa Europa con los Ciudadanos, pero nos ponemos en una plataforma, vamos, en un paraguas, Manuel, ¿te papás? En una plataforma un poco más compleja con los programas anteriores del REC, es decir, con el programa de derechos y valores. Y este es el reto, ¿eh? Como sabéis, estamos en este sentido muy, muy, muy emocionados, porque entramos en contacto con una serie de sectores a los que conocíamos un poco por capilaridad, pero que no entrábamos de lleno en lo que eran sus convocatorias, que son los que estaban, digamos, asociados al programa eso de derechos y valores. ¿Cuál ha sido la razón por la que afortunadamente nos hayan nombrado Punto Nacional de Información? Pues porque este programa anterior, el programa REC, no tenía lo que era una oficina, un desk, como éramos nosotros y como esperamos seguir siendo en el futuro. El programa, como sabéis, entró en vigor el 5 de mayo del 2021, y ahí fue el momento en el que se aprobó el reglamento, ¿no? El que se le dotó de base legal. Básicamente, los objetivos del programa son lo de la protección y el fomento de los derechos consagrados en los tratados y la Carta de Derechos Fundamentales. De ahí que nos interese mucho también en esta, digamos, escenario de colaboración con el Ministerio de Justicia, porque ellos son los encargados de esta carta, y nos interesa en un futuro, ya os avanzamos, que haremos algo con ellos para que nos cuenten de qué va esta carta y cuál es el impacto que está teniendo en este caso en España. Por otra parte, se respalda lógicamente a las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel regional como local y como nacional, que es lo que nosotros, eso sí que hemos venido haciendo anteriormente con el programa Europa con los Ciudadanos, o sea que en ese sentido sí que tenemos ya un cierto recorrido. Y por supuesto se promueve lógicamente el desarrollo de sociedades abiertas, inclusivas, en fin, todo lo que se lee diariamente en los medios de comunicación. Como os decía, la comisión tenía este programa, pero asociado a la Dirección General de Justicia, de acuerdo, que a su vez comunicó a través de la representación permanente al Ministerio de Justicia, en este caso español, que era el encargado, como os he mencionado, de nombrar el Punto Nacional de Información, y que afortunadamente, gracias a ellos, estamos hoy aquí. Por otra parte, como el mismo programa de Europa Creativa, que también conocéis porque lo gestionamos nosotros, pues estos programas los gestiona, es decir, que tienen una entidad espejo, que es la EAC, la
la agencia ejecutiva en el ámbito de la educación, la cultura y el audiovisual. Y bueno, pues teníamos el nuevo programa de justicia y valores, que como he dicho, se han fundido los dos y que confluyen en el actual CER. CER, como sabéis, quiere decir ciudadanía, igualdad, derechos y valores. Y esa C es la de ciudadanía, que es el programa que anteriormente hemos tenido nosotros en nuestra, vamos, hemos gestionado desde nuestra oficina. La buena noticia es que, lógicamente, al fundirnos con otro, con otros programas anteriores, bueno, pues la dotación económica se ha incrementado notablemente, pero muy notablemente. Entonces, el presupuesto con el que contamos para todo el periodo 21-27 es de 1.550 millones, lo cual da bastante juego y da bastante oportunidad a las potenciales solicitantes, es decir, a vosotros, de que participéis porque hay más, más dotación económica. Sí que tenemos que decir que no va a haber cuotas, es decir, que no existen cuotas por países ni por sectores. Los evaluadores, que como sabéis, son los encargados de la selección de las, de los proyectos, son los que van a decir si estos proyectos son seleccionados o estos otros no, sin atender, no atendiendo para nada a cuestiones de equilibrio geográfico por sectores. ¿Cuáles son un poco los objetivos? Bueno, pues los pilares, mejor dicho, porque vamos a hablar en este momento de cuatro pilares, luego habrá líneas, pero ahora estamos hablando de pilares, pues hay cuatro. El primero, que es el de la protección y la promoción de los valores de la Unión. Aquí veréis que no hay convocatoria abierta, porque hasta donde sabemos va a haber una especie de licitación, es decir, que esta pilar, que es por otra parte el que va a tener una dotación económica más relevante, pues según nos contaron la jornada de formación que tuvimos desde con los representantes de Bruselas, bueno, esto lo va a hacer una especie de licitación y va a haber una serie de intermediarios que son que se van a encargar de hacer la formación y el capacity building de los potenciales solicitantes. O sea que ahora, cuando entremos en las convocatorias abiertas, veréis que no va a haber ninguna vinculada a este pilar, aunque sí que hay una serie de criterios y una serie de objetivos y una serie de prioridades asociadas a este primer capítulo. Luego va a haber un segundo, que es la de la promoción de los derechos y la no discriminación, es decir, la igualdad, tanto de género como cualquier tipo de integración y de evitar la discriminación. El tercero, que si os recordáis, el compromiso y la participación de los ciudadanos, que era lo que nosotros teníamos incluido en nuestro programa Europa con los Ciudadanos en el capítulo 2, si recordáis, o recordaremos ahora, capítulo 1 es el vínculo a la memoria activa europea, y el segundo, que tenía luego esas tres subcapítulos, pues se llamaba compromiso y participación ciudadana. Va a quedar básicamente como está. Ya os adelanto que incluso el presupuesto, el tanto alzado, se va a mantener exclusivamente en este capítulo 3. Los otros ya nos contarán mis compis que tienen digamos, una manera presupuestaria diferente. Y el número 4, que es la lucha contra la violencia, incluida la violencia de género, pero es la violencia en el sentido de los colectivos en riesgo de exclusión, de los de la inmigración, de los colectivos vinculados a la LGTBIQ, en fin, no solamente de género. Lógicamente tiene la participación, vamos, los objetivos son los derechos fundamentales, la defensa del Estado de Derecho, la democracia, la discriminación, la lucha contra la xenofobia, el antisemitismo, es decir, todos esos topics que, como os mencionaba, están vinculados a, bueno, pues a lo que se entiende por un programa que trabaja en el ámbito de la ciudadanía. Pero hay algo curioso, si os dais cuenta, el último habla del patrimonio cultural y la diversidad. Y que hacemos ahí una especie de matching con nuestro programa Europa Creativa, con lo cual ahí hay una capilaridad que nos conviene como oficina híbrida, ¿no? En el buen sentido de la palabra. En lo que se refiere a los países participantes, bueno, pues en esta convocatoria actual van a ser única y exclusivamente los 27. Entendemos, luego creo que haya una aclaración que se encargarán quizá Carolina e Isabel, porque estos países del Espacio Económico Europeo en principio eran participantes, pero están en un periodo como de aprobación. Hasta donde sé, van a serles o los 27 Estados miembros. Los países en vías de adhesión, que están pendientes de su
de la firma del memorándum de comprensión, pues hasta que este memorándum no esté firmado de facto, no serán participantes de hecho. Básicamente las entidades solicitantes, bueno, pues como era anteriormente, si recordáis que insistíamos mucho en que tenían que ser entidades non-profit, sin embargo, ya podéis aquí en la última parte, en amarillito, hay algún tipo de excepción. Es decir, que han abierto un poco el espectro y dan la posibilidad de participar a entidades que tengan ánimo de lucro siempre que vayan de la mano de una asociación sin ánimo de lucro. Se me ocurre como ejemplo quizá muy, 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 muy básico, pero una empresa que tiene lógicamente ánimo de lucro podría presentarse en colaboración con un ayuntamiento siempre que el ayuntamiento demuestre por qué la participación de esta empresa ayuda a la implementación óptima del proyecto y lo va a hacer más competitivo y lo va a hacer más operativo. O sea que esta es también una de las novedades que, bueno, tenemos que tener en cuenta, pero siempre con esta limitación de que tienen que ir asociadas o vinculadas a una entidad sin ánimo de lucro. Luego, por lo demás, como han venido siempre hasta ahora, las autoridades públicas locales, las asociaciones, los comités de hermanamiento, los organismos vinculados a la enseñanza, los institutos, las universidades, las organizaciones internacionales, bueno, todo lo que se entiende por non-profit organization. Nosotros ya somos el Punto Nacional de Información, lo sabéis muy bien, estamos integrados en la Dirección General, bueno, en el Ministerio de Cultura y Deporte, lógicamente, desde donde estamos hablando, de la Dirección General de Industrias Culturales de Propiedad Intelectual y Cooperación, y dentro de esta Dirección General estamos en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, donde hemos estado siempre. Es decir, que aquí no ha habido ninguna modificación, siempre hemos estado desde el 2007 que nos encargamos del programa Europa con los Ciudadanos y en el caso de Europa Creativa desde el 99. Esto hace que tengamos una especificidad, lo decimos siempre, pero no por decirlo tiene menos relevancia, que tengamos un poco en nuestra columna vertebral lo de salir del ministerio. Es decir, que os animamos y lo hacemos reiteradamente a que las entidades autonómicas, en nuestro caso, regionales en la jerga europea, bueno, pues que podemos hacer jornadas informativas en colaboración con ellas, como así lo venimos haciendo con los Eurodirect, es decir, que salimos del ámbito ministerial. Y dentro de esto, bueno, pues somos el punto europeo de ciudadanía, todavía tenemos el mismo logo, sigue siendo vigente, hasta que no nos diga lo contrario, lo vamos a seguir utilizando. Es un logo nuestro que se creó exclusivamente para nuestra oficina, porque hasta ahora no tenemos una imagen corporativa vinculada al programa. Esperamos que en el futuro, no muy lejano, nos empiecen a dar ya normas y algún tipo de información al respecto. Nuestras funciones, como sabéis, son la información, lo que estamos haciendo hoy, la capacitación, la ayuda en las búsquedas de socios y luego tener una interlocución, lógicamente, con las instituciones europeas, que son las que nos están dando un poco toda la información que a su vez os transmitimos a vosotros. Ya paso corriendo la palabra a Manuel, que se va a encargar un poco de lo del portal de participantes y de la búsqueda de socios, pero que sepáis que la página web está actualizada, que tenemos un capítulo ahí destinado ya al CER y a partir de ahí ya va a haber las convocatorias. Y en lo que se refiere a las jornadas, sin embargo, nos ha parecido oportuno mantenerlas en el epígrafe general porque todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, todas las jornadas de capacitación, no de información, de capacitación, creemos que son absolutamente vigentes. Es decir, lo que hicimos para el plan de medios, lo que hicimos para el e-participation. Entonces, cuando vayáis a nuestra web, tenéis que ir a jornadas, pero jornadas no vinculadas al CER, y ahí podéis encontrar todos los seminarios que hemos ido organizando. Así que, bueno, aquí nos quedamos los cuatro, vamos a ir pasando la palabra unos a otros y a partir de ahí luego habrá un turno de preguntas. Así que, Manu, te doy la palabra y a partir de ahí me callo. Hola, buenos días. Bueno, antes de ver las convocatorias, como ha comentado Augusto, una de las cuestiones fundamentales es conocer cómo presentar la solicitud. Lo que vamos a ver ahora es la plataforma Funding and Tenders, ver las funcionalidades que tiene. Tenemos una presentación en el PowerPoint que va a estar disponible en la página web, pero nos parecía más interesante verlo directamente con vosotras y vosotros. Así que voy a compartir pantalla. Vamos a ir a. Ahora mismo tendríais que ver pues el buscador de Google. ¿Por qué? Porque a pesar de que para entrar en el portal Funding and Tenders tenéis varias
varias formas de hacerlo: nuestra página web del Punto Europeo de la Ciudadanía, la EACEA, la Agencia Ejecutiva. Puede ser que no os acordéis, así que lo más fácil, ponemos Funding and Tenders, no importa si lo escribís mal, ¿de acuerdo? Porque lo va a identificar y accederíamos al portal. En muchas ocasiones hay aquí, aceptamos las cookies, hay aquí alguna llamada, por ejemplo, aquí veis que va a haber documentos, una serie de llamadas. Anteriormente había una que decía que iba a estar, la plataforma no iba a estar operativa de 8 a 10 de la mañana. Por este motivo, os aconsejamos enviar la propuesta antes de deadline. Aquí veis que este es el portal de financiación, de oportunidades de financiación y licitaciones de la Unión Europea. Tiene aproximadamente unos 2 años y lo que se ha hecho es todo lo que tenga que ver con programas europeos y otras licitaciones, agruparlo en una misma plataforma, que es la que estáis viendo. Ahora, todos los programas europeos para presentar propuestas, pues lo vamos a hacer a través de esta plataforma. Veis que aquí está ERCER, así que podríamos acceder a ella, pero tenemos también otra de búsqueda de financiación, actualizaciones, cómo participar, muy importante, pues pasos clave, registro de participante, proyectos y resultados, trabajar como experto o experta, etc. Esta plataforma, como veis, es en abierto, podéis trastear con ella, verla, meteros, pero va a haber determinadas funcionalidades que solo se puede acceder a ellas. Por ejemplo, si queréis saber los resultados, podéis buscarlos aquí, pero va a haber un momento, si queréis obtener más información, os vais a tener que logar. Es decir, para utilizar la plataforma, el primer paso va a ser logaros. Logarse es algo muy sencillo. Es básicamente, si ya estáis logados, pues sería entrar, y si no, tenéis que registraros. Para registraros, básicamente rellenar este formulario: nombre, apellidos, correo electrónico, y vais a recibir un correo electrónico en vuestra cuenta que hayáis indicado. Ahí seleccionáis la contraseña, confirmáis y a partir de ahí ya estaréis registrados como persona individual, ¿de acuerdo? Con el registro, pues podéis acceder a la plataforma, sus diferentes herramientas. ¿Qué ocurre? Que para presentar la propuesta hay que registrar a la organización. Para registrar a la organización hay diferentes vías de hacerlo. Por un lado, puede ser hacer scroll y veis aquí que os va a decir cómo utilizar la plataforma en 5 pasos. Sería aquí, cliquear en registrar organización, o mucho más sencillo es cómo participar, portal de participante. Aquí os va a llevar a otra página en el que tenéis un botón de registrar a la organización, pero antes es muy importante buscar el PIC. ¿Qué es esto del PIC? En el registro de la organización vais a tener que completar una serie de datos sobre nombre de vuestra organización, personalidad jurídica, número de personas que forman parte de la organización, una serie de documentos y luego aparte, al final de todo este proceso vais a obtener un número, vais a tener un código de 9 dígitos, ¿de acuerdo? Que este va a ser el código de identificación personal de vuestra organización. Importante también que en muchas ocasiones hemos obtenido este número de 9 dígitos bien fruto de la participación en otras convocatorias o en otros programas. Una vez que se obtiene, no lo vamos a volver a obtener, ya forma parte de nuestra organización para cualquier tipo de interactuación con la Comisión Europea. Importante, como os comento, certificar que no habéis obtenido el PIC previamente. Esto es muy sencillo, lo haríamos en el botón de buscar PIC. Aquí pondríamos el nombre de la organización, el país, y nos saldría si tiene PIC o no, si ya lo ha obtenido o no previamente. Una vez que ya sabemos cómo nos registramos como persona individual y cómo registramos a la organización, es importante destacar cómo podemos acceder a la convocatoria, cómo nos informamos de ella. Pues lo podemos hacer aquí, en este cuadro azul,
identificando al programa, o bien buscando. Le damos a buscar y no van a salir actualmente pues todas las convocatorias o programas, etcétera, que hay. Aquí lo que hacemos es una búsqueda avanzada. Seleccionamos el periodo 21-27 y vamos a seleccionar el programa concreto. En este caso es el CERN. Ya simplemente de forma automática no va a decir que hay 11 convocatorias que están abiertas o que se van a abrir o que están próximas o que se van a cerrar. Lo veis aquí en diferentes estatus. Por ejemplo, elegimos red de ciudades. En red de ciudades podéis ver que aquí está absolutamente toda la documentación necesaria y toda la información necesaria para presentar la propuesta. Desde la descripción de la propuesta, que os puede enseñar, podéis mostrar y enseñar más, hasta una cuestión muy importante, que es la búsqueda de socios. ¿De acuerdo? Actualmente hay 29 organizaciones que están buscando socios. Cliqueamos, por ejemplo, para verlo y veréis aquí que son el Ayuntamiento de Murcia, la Palma Campaña, la Comuna Italiana. ¿Queremos obtener más información? Pues le damos aquí y veremos que podemos obtener la información del contacto de esa organización o ver los detalles de la búsqueda. Si queremos ver detalles de la búsqueda, nos va a pedir que nos loguemos, ¿de acuerdo? Continuamos. Otro aspecto importante es la información de la convocatoria. Bueno, veis que me acabo de salir. Vamos a hacer de nuevo. Tenemos las 11. Red de ciudades. Y condiciones y documentos. Aquí vemos que tenemos toda la información. La convocatoria, veréis que está en cada idioma de los países miembros de la Unión Europea. Esto no es habitual, ¿de acuerdo? Lo habitual es que únicamente esté en inglés, pero en este caso de Red Ciudades la tendréis también en castellano. Así que le dais ahí a descargar y esto digamos que es la guía fundamental para presentar la propuesta, ¿vale? 27 páginas. Volvemos, vemos, ya hemos visto la búsqueda de socios. Un aspecto importante es la información de la convocatoria y que va a haber un correo electrónico por si tenemos alguna duda para ponernos directamente en contacto con la agencia o si tenemos algún problema con la plataforma. Aquí tenemos el contacto de Helpdesk. Es importante, como os comentábamos, no esperar al último momento para enviar la propuesta. Ya para ir finalizando, en uno de estos apartados que veis, vamos a ver comenzar la entrega. Cliqueamos aquí en que aceptamos y comenzamos el inicio del proceso de solicitud. Veis que sale una pantalla que dice que confirmemos, que te recuerda que vas a iniciar el proceso de solicitud. Confirmamos. Si no estamos logados, nos va a decir que no loguemos. Me voy a logar, ya lo tengo ahí. Ya lo teníamos puesto y esto ya empieza el acceso a la convocatoria. Veis que aquí os pone el deadline de Red de Ciudades, os va a decir descargar unos archivos adjuntos que son los que vais a tener que aportar. Concretamente en este caso es la descripción detallada del presupuesto, la descripción detallada de la propuesta y el presupuesto que se adjuntarán. Tenéis que poner vuestro PIC que ya habéis obtenido anteriormente o podéis buscarlo aquí si no lo conocéis. Pondríamos un acrónimo y aquí hay que poner un texto, pero no importa este texto porque luego se va a rectificar. ¿De acuerdo? Salvamos y vamos al siguiente paso. Te recuerda que lo envíes 48 horas antes del deadline y en el siguiente paso accederíais a lo que va a ser la convocatoria y la aportación de documentos. Cualquier duda que tengáis en este proceso nos podéis llamar o enviar un correo electrónico. Básicamente esto es para que conozcáis la plataforma
y toda esta información además la tenéis en el PowerPoint que hemos preparado y que estará colgado en la página web del Punto Europeo de Ciudadanía. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con el portal del participante. Hemos ido muy, muy rápido, pero esperamos haber podido aclarar un poco en qué consiste la plataforma y doy paso a mi compañera Isabel. Muchas gracias, Manu. Buenos días a todos. Vamos a comenzar a presentar las diferentes convocatorias. A ver, voy a buscar mi presentación. Aquí la tenemos. Pues comenzamos con un breve resumen para que estéis al tanto de las convocatorias abiertas y futuras de lo que queda de año, en 2021, que en total van a ser 14 convocatorias. Actualmente hay abiertas 5 con deadlines en agosto y en septiembre y para el último trimestre del año se prevén que se publiquen otras 9, que más adelante os las comentaremos. Entonces, con deadline agosto y septiembre, que son en las que nos vamos a concentrar en la sesión de hoy, en primer lugar, en el capítulo 1 tenemos las ayudas operativas en el área de derechos de las personas con discapacidad, dirigidas a redes europeas privadas y sin ánimo de lucro. En el capítulo 2 tenemos la convocatoria de ayudas a proyectos para proteger y promover los derechos de la infancia, que lo veremos ahora con más detenimiento a continuación. Dentro de este mismo capítulo hay en estos momentos abierta una convocatoria, pero está restringida a autoridades nacionales, por lo tanto no nos vamos a detener en ella. Y por último, de estas 5 convocatorias abiertas con deadline en estas fechas, tenemos del capítulo 3 ayudas a proyectos de hermanamientos y de redes de ciudades. Mencionaros brevemente cuáles son los documentos básicos de cualquiera de estas convocatorias, que bueno, ya os imaginaréis, la guía de la convocatoria, fundamental, ahí vais a encontrar todo lo relacionado con ella, desde objetivos, prioridades, actividades elegibles, criterio de elegibilidad, criterio de evaluación, etc. El manual online del portal, que como ha explicado mi compañero Manuel, bueno, es una nueva plataforma, entonces si tuvierais alguna duda, podéis contactarnos, pero también que sepáis que existe un manual online por si queréis consultar algunas cuestiones. Y luego también se facilita un modelo de Grant Agreement, en este caso el Annotated Grant Agreement, que a día de hoy todavía no está disponible, pero sí que podéis encontrar un modelo convencional de subvención en el que vais a encontrar pues, normalmente cuál es ese acuerdo de subvención que vais a firmar si vuestro proyecto es seleccionado. Y es un documento interesante porque vais a ver cómo se establecen pues, todas las responsabilidades, las condiciones de la financiación, los pagos, etcétera, ¿no? Y las contrapartidas. Y por último, comentaros que es interesante que consultéis las plataformas de resultados de los programas REC, Europa con los Ciudadanos, y DAFNE, ¿no? Que son los tres programas en los que, bueno, que ahora forman parte del nuevo programa CERT, ¿no? Estos programas que se han integrado. Por si, por ejemplo, vais a presentar algunas de las convocatorias que vamos a comentar hoy y trabajáis, por ejemplo, en temas de promoción de los derechos de la infancia, etcétera, en ese caso, en REC, en el anterior programa, había proyectos beneficiarios relacionados con esas temáticas, ¿no? Entonces, si vais a esa plataforma, vais a poder encontrar proyectos relacionados con ello y os puede servir para ver qué se ha hecho hasta ahora, de qué manera, etc. Y entramos de lleno en las ayudas a proyectos. Vamos a comenzar con la convocatoria del capítulo 2 de proyectos para promover y proteger los derechos de la infancia. El deadline es el 7 de septiembre. Cierra a las 5. Como ha comentado Manuel, muy importante intentar enviar las solicitudes al menos 48 horas antes para evitar problemas técnicos. La evaluación tendrá lugar entre septiembre y enero del próximo año. Los resultados se publicarían entre enero y febrero de 2022 y la firma del acuerdo tendría lugar entre marzo y mayo de 2022. El presupuesto total de esta convocatoria es de 2.160.000 euros. ¿Y cuáles son los objetivos principales de esta convocatoria? Bueno, pues responder al impacto provocado por la crisis pandémica en los derechos de la infancia. Como sabemos, los niños y niñas en esta situación de pandemia se han visto tremendamente afectados por la situación de emergencia y lo que pretende esta ayuda es apoyar proyectos que aborden esos desafíos, ¿no? Que ha planteado la crisis. ¿Y cómo? Pues apoyando acciones
que desarrollen la estrategia de la Unión Europea sobre derechos de la infancia, que aquí os incluimos el link a este documento, y abordando las diferentes situaciones de la diversidad, teniendo en cuenta a niños y niñas, la perspectiva de género y toda esa diversidad también, y promoviendo de manera transversal e integrando los derechos de la infancia en la respuesta a esta crisis y a otras situaciones de emergencia. Es decir, aprender, ¿no? Tomar nota de las lecciones aprendidas y empezar a integrar la perspectiva, ¿no?, de los derechos de la infancia en esas respuestas que se vayan creando y diseñando para futuras situaciones de emergencia. ¿Cuáles son las prioridades? Bien, pues en base a los resultados y conclusiones de los estudios recientes sobre el impacto de la pandemia en la infancia, que es importante tenerlos en cuenta, pues se trata de establecer, mejorar y proporcionar un marco de desarrollo adecuado para nuevos y mecanismos nuevos y existentes de participación infantil a nivel local. Y esto es muy importante, haciéndoles partícipes a los niños y niñas en todas las fases y procesos de elaboración de ese marco de desarrollo, teniendo en cuenta, como hemos dicho, esa diversidad a nivel de edades, de género, etc. Diseñar, otra de las prioridades sería diseñar acciones y actividades concretas que respondan realmente a las necesidades de los niños en tiempo de pandemia y de emergencia, incluyendo acciones de capacitación para los grupos de interés. ¿Y cuáles pueden ser esas que hay que tener en cuenta, ¿no?, para el diseño de esas actividades? Bueno, pues incluir a los niños en los procesos de toma de decisiones para responder a las medidas ante la crisis, algo que no ha ocurrido lamentablemente en esta ocasión o de una manera muy parcial. Identificar con su participación las actividades y servicios más afectados y involucrarles en la creación de mecanismos de apoyo a sus necesidades para superar los impactos negativos de la pandemia. Muy recomendable, y así lo mencionan en la guía de la convocatoria, recomienda contar con la participación activa de una autoridad pública local o regional en el proyecto y aprovechar también, pues, los recursos existentes de proyectos y acciones anteriores. Es decir, tener en cuenta para la elaboración de este proyecto todo lo que se ha hecho hasta ahora sobre esta temática a nivel de herramientas, de guías, de manuales, etc. Y además de esto, contar en el consorcio o contar como colaboradores en el proyecto con una autoridad pública local o regional. ¿Quién puede participar? Entidades legales de países elegibles, autoridades públicas, regionales, locales, entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, pero si son entidades con ánimo de lucro, estas tienen que asegurar que dentro de su partenariado hay alguna de estas entidades anteriores, ¿vale? Siempre se trata de un proyecto sin beneficios, y organizaciones internacionales. ¿Qué tipo de actividades entran dentro de esta convocatoria? Pues actividades que cuenten, como hemos dicho, con la implicación de este colectivo, del colectivo de la infancia, en todas las fases, tanto de diseño, implementación y evaluación. Algunos ejemplos, pues, pueden ser, como hemos dicho antes, evaluación de lecciones aprendidas, encuestas, consultas, focus groups, encuestas online, charlas, debates en escuelas y otro tipo de encuentros online y offline. El análisis del input aportado por los niños, también los resultados de esos focus group que se creen, desarrollo de nuevos proyectos, iniciativas para la infancia, actividades de capacitación y formación, es decir, campañas también informativas llevadas a cabo por las autoridades locales sobre concienciación de los derechos y necesidades de los niños, y el diseño e implementación de protocolos y mecanismos de apoyo. Todo este tipo de actividades, esta variedad de actividades, puede formar parte de los proyectos a presentar en esta convocatoria. ¿Cuáles son las condiciones? Bien, pues pueden ser proyectos tanto locales, nacionales o transnacionales. El partenariado mínimo es de dos organizaciones, es decir, la entidad líder, el solicitante y la entidad socia. La ayuda mínima que se ha de solicitar ha de ser de 75.000 euros. El porcentaje de cofinanciación, como veis, es bastante elevado y es de un 90%. La duración del proyecto puede ir entre los 12 y los 24 meses. No es posible el apoyo a terceros, es decir, no es posible ayudas, bolsas, etcétera, a otras personas o a otros entes. Y cada miembro del partenariado, esto es muy importante, insisten a menudo a lo largo de toda la convocatoria, de todo el documento, que cada miembro del partenariado tiene que incluir en la solicitud
su política de protección a la infancia para el desarrollo de sus actividades con niños. Ahí veréis que esa política de protección se ha de mencionar desde el equipo, el staff que forma parte del proyecto, los mecanismos de relación y dinámicas con los niños, etc. Esto es muy importante. Y la prefinanciación sería del 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que si el proyecto es seleccionado, el primer pago de la ayuda sería de un 80% del total de la ayuda concedida. Uy, y esto, a ver, he ido para atrás, perdón. El contenido de la solicitud, para que tengáis así una idea general, como ha comentado mi compañero Manuel, se hace desde el portal. Tenéis tres partes. La parte A, que es ahí vais a encontrar información administrativa sobre los participantes, sobre la entidad colaboradora y los socios, y el resumen del presupuesto online. Todo esto se hace online desde la plataforma. Luego vais a tener la parte D, que es un documento Word que vais a descargar desde ahí, desde la solicitud, y en él vais a tener que incluir toda la descripción técnica del proyecto. Es el grueso, ¿no?, de la solicitud, donde vais a mencionar objetivos, actividades, etcétera, los diferentes epígrafes que os solicitan. Y el contenido máximo de esta descripción técnica ha de ser 45 páginas. Es importante tenerlo muy en cuenta, porque si lo supera, esas páginas no son legibles. El evaluador no las va a leer. Y luego la parte C, que también se rellena directamente online, pues ahí os van a pedir una serie de indicadores y datos adicionales del proyecto. ¿Cuáles son los anexos a juntar? Pues el listado de proyectos de los últimos años, en el caso del líder, los currículum vitae de todo el equipo, el informe de actividades de la entidad líder del último año. Como os he comentado antes, este documento súper importante, que es la política de protección para las actividades con niños. Y además, como comentan, que es muy recomendable contar con la colaboración de una autoridad pública, en el caso de que vuestro consorcio vaya a formar parte de él, pues es también importante adjuntar la carta de interés por parte de esta autoridad pública mencionando que va a participar en el proyecto. Y doy paso a mi compañera Carolina, que os va a hablar sobre el resto de convocatorias. Hola, buenos días. Voy a abrir mi presentación. Vale, ¿lo veis bien? Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues como os habíamos mostrado, la siguiente convocatoria abierta que tenemos es la de Hermanamientos y Ciudades. Veréis que en cuanto a documentación, en el portal se ve como una sola, hay un solo call document, pero yo he separado la presentación, porque tienen algunas características, son diferentes. Entonces, vamos a empezar por Hermanamientos de Ciudades, aunque lógicamente las fechas, el calendario es el mismo. El deadline es el 26 de agosto a las 5 de la tarde, porque ahora todas son a esta hora. Recordéis que antes eran en horario de mañana. Y una cosa importante, recordando lo que decían mis compañeros, pero quiero insistir porque a diferencia de años anteriores, esta vez no van a admitir propuestas que aunque lleguen dentro de la fecha y hora, pero propuestas que se hayan tenido que enviar por email porque en ese momento se haya colapsado la red. Y a pesar de que la solicitud esté bien y completa, no haya podido entrar. Por eso insisten tanto en que se envíe unos días antes. Bueno, la evaluación de las propuestas será entre septiembre y octubre, los resultados en noviembre se comunicarán y la firma del acuerdo en diciembre de este año. Ese presupuesto que veis aquí es global, ¿no? Más de 2 millones de euros. En cuanto a los objetivos, se trata de, aquí no ha cambiado respecto al programa anterior, ¿no? Promover esos intercambios entre ciudadanos de diferentes países europeos, claro, descubrir su diversidad cultural y lingüística. Esto es un párrafo que no aparecía antes, es garantizar unas relaciones pacíficas entre los europeos, teniendo en cuenta nuestro contexto, y reforzar ese entendimiento mutuo en la amistad, impulsar, como no, la cooperación entre municipios y apoyar esa buena gobernanza local. Recordemos que estas
convocatorias tienen un enfoque bottom up, es decir, de trabajar desde abajo para llegar hasta arriba, ¿no? Desde lo local, contando con la participación de lo local. Por eso se habla del efecto grassroots, se refiere a que hay que trabajar con la comunidad para también abordar cuestiones que van de lo local hasta su dimensión europea, ¿no? En cuanto a las prioridades, pues son estas cuatro. Sensibilizar en cuanto a nuestra riqueza de nuestro patrimonio cultural y lingüístico. Concienciar sobre la importancia de reforzar este proceso de integración europea basado en la solidaridad. Esto tampoco es nuevo, pero sigue estando muy vigente, lamentablemente. Impulsar este sentimiento de pertenencia a la Unión, promoviendo el debate sobre el futuro de Europa. Y reflexionar, un tema muy de actualidad, reflexionar sobre el impacto de la pandemia, de la COVID, en las comunidades locales. Bien, ¿qué lo puede solicitar? Bueno, pues entidades legales, es decir, públicas o privadas de países elegibles. Recordamos que ahora mismo países elegibles son solo los 27 Estados miembros. Puede que más adelante algún otro país firme un acuerdo, pero de momento no es así. Entonces, lo pueden pedir tanto autoridades públicas locales y regionales, es decir, un ayuntamiento o una diputación, o también entidades sin ánimo de lucro, es decir, asociaciones que vayan en representación de autoridades locales. Y si este es el caso, tendrán que adjuntar una carta en la que el ayuntamiento en cuestión les autoriza a presentarla en su nombre. ¿Qué tipo de actividades se tienen que hacer? Esto es muy importante porque aquí tenemos un cambio, y es que en el caso de los hermanamientos las actividades tienen que ser principalmente físicas, ya sean debates, talleres, seminarios, conferencias y exposiciones, también actividades de formación y de capacitación, con encuentros entre expertos, actividades de sensibilización, otras más de tipo analítico, como recopilar datos, hacer consultas públicas, intercambiar y difundir buenas prácticas entre las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil, y desarrollar herramientas de comunicación y fundamental utilizar las redes sociales para llegar a un amplio número de público y especialmente también a la gente joven. Hay que decir también que se pueden incluir algunas actividades online, pero no se van a tener en cuenta para el cálculo de la subvención. Luego lo veremos con un poco más de detalle. En cuanto a las condiciones, como ocurría en el periodo anterior, el mínimo son dos municipios, incluyendo, o sea, que al menos uno sea un Estado miembro. Bueno, esto en este caso, como de momento solo tenemos Estados miembros participantes, pues no habría diferencia. Y también tenemos que contar con un mínimo de 50 participantes en los eventos, de los cuales 25 han de ser invitados, es decir, que venga de fuera, que venga al lugar de acogida, al ayuntamiento de acogida, a participar en las actividades. Las actividades se pueden hacer en países elegibles, pero bueno, en este caso, lógicamente, si es un hermanamiento entre dos ciudades, pues lo lógico es que vengan a estas ciudades, ¿no? Como mínimo a la ciudad de acogida, a la que lidera, pero también está la opción de que se viaje a la otra ciudad. Como en todos los casos, los proyectos tienen que respetar los principios éticos y valores de la Unión. Y una buena noticia es que el presupuesto por proyecto ha subido. Antes el máximo era 25.000, ahora son 30.000. El cálculo se hace por tanto alzado, lo que se llama lump sums, por cantidades fijas, en base, en este caso, a un solo parámetro, al número de participantes directos que tenemos por cada evento. Recomendamos que consultéis ese documento, la decisión por la que se autoriza a emplear este sistema de lump sums, porque ahí vais a ver las tablas, y así se ve, bueno, en función de según los participantes que tengo en cada evento, va cambiando por franjas. Cuanto mayor es el número de participantes, pues más opciones hay de subir la financiación.
En este caso no hay prefinanciación como ocurría en el programa anterior. Y esto es un requisito también, el de los criterios de evaluación, que lo tenemos en todas las convocatorias, y es que de los 100 puntos máximos, al menos hay que obtener 70 para que la propuesta pueda ser tenida en cuenta en el proceso de selección. Y además, en el criterio sobre la relevancia, ese tiene que tener como mínimo 25 puntos de los 40. ¿Vale? Si se consigue solo, o sea, una cantidad inferior, aunque en las demás categorías tengamos una puntuación muy alta, pues no sería tenido en cuenta para ser seleccionado. El contenido de la solicitud, perdona, no me he dejado ninguno, ¿verdad? No. Como comentábamos antes, todo se hace por un proceso de envío electrónico desde este portal Funding and Tenders. En general, todos ya siguen la misma estructura. La parte A y la C se hacen de manera online, se escribe directamente. La A tiene la información práctica, sobre todo administrativa. La parte B es la descripción técnica, la parte más importante y más gruesa. En el caso de hermanamientos es un máximo de 40 páginas, y en el de redes, al tratarse de un proyecto de mayor envergadura con más participantes, son 70 páginas. Y como decíamos antes, no se puede superar esa extensión porque no va a ser tenida en cuenta. El sistema ni siquiera lo va a admitir, el evaluador no lo va a poder leer. Y en la parte C, bueno, tiene una serie de unos pequeños indicadores y datos adicionales que se hace online. La parte B, en cambio, se descarga, es un Word que se descarga, se complementa y luego se sube. En cuanto a los anexos, hay que entregar el listado de proyectos de los últimos años, este presupuesto que se llama el Lump Sum Calculator, que es muy básico, que simplemente tienes que indicar ese número de participantes por evento en Excel. Y en el caso de que lo soliciten asociaciones, pues tienen que entregar esa carta de apoyo del municipio en cuestión. Vale, perdonad, que no sé si los he explicado todos, si me he saltado alguno. Vale. Vale, esta de redes. Vale. Ahora pasamos a la de redes. Las redes son muy similares a los hermanamientos, pero bueno, y de hecho el calendario, como decía, es el mismo. Tiene un presupuesto de más de 4 millones de euros. Y en este caso se trata de impulsar la cooperación entre municipios a largo plazo. Los proyectos tienen que tener más impacto y más sostenibilidad. Hay que promover intercambios entre ciudadanos de diferentes países europeos, descubrir la diversidad cultural de la Unión Europea. También se habla de garantizar unas relaciones pacíficas entre los europeos y reforzar ese entendimiento mutuo y apoyar la buena gobernanza local, como decíamos antes. En cuanto a las prioridades, bueno, pues tenemos estas 5, ¿no? Concienciar y desarrollar los conocimientos sobre los derechos de la ciudadanía europea, un tema muy relevante, sensibilizar y reforzar los conocimientos en materia de inclusión de minorías, también intercambiar buenas prácticas sobre los beneficios de la diversidad y sobre las medidas efectivas para combatir la discriminación y el racismo. Intercambiar buenas prácticas y concienciar en relación a la Carta Europea de Derechos Fundamentales, reflexionar sobre el impacto de la crisis de la pandemia en las comunidades locales. Os hemos dejado aquí los enlaces a algunas de las más relevantes iniciativas políticas de la Unión. La primera, la Estrategia Europea para combatir el antisemitismo, aún está en proceso de redacción, creo que estará lista para finales de año. Y luego otras en relación a el antirracismo, igualdad de género y la comunidad romaní. ¿Qué las puedes solicitar? Pues entidades, también entidades legales, públicas o privadas de estos países elegibles.
Y también, bueno, ya sea autoridades públicas, locales o regionales, como en el caso de hermanamientos, o estas entidades sin ánimo de lucro que vayan en representación de las autoridades locales. ¿Qué tipo de actividades? Aquí sí se tiene en cuenta para el cálculo del presupuesto tanto las actividades físicas como las online, que aborden estos temas prioritarios y las políticas europeas. Y como decía, los proyectos tienen que tener, en comparación con los hermanamientos, una mayor escala, más impacto y sostenibilidad. Tipos de actividades, hay muchos, ¿no? Y esto no es un listado completamente exhaustivo, pero por ejemplo, talleres, seminarios, conferencias, exposiciones, proyecciones de documentales, por ejemplo, sobre la materia, actividades de formación y capacitación, webinars, actividades de sensibilización, campañas específicas, publicaciones, otras analíticas como recopilar datos o hacer encuestas y consultas públicas, intercambiar buenas prácticas entre estas autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad civil, desarrollar herramientas de comunicación y emplear las redes sociales, fundamental para llegar a los públicos, y tener en cuenta que la estructura del plan de trabajo, que veréis en la parte B, se hace a través de paquetes de trabajo. Un work package corresponde a un evento, pero ese evento puede tener una o más actividades, ¿no? Por ejemplo, si hacéis una dentro de un proyecto con diferentes actividades y objetivos específicos, ¿no? Pero si planteáis una campaña de sensibilización dirigida en cuanto al colectivo romaní, pues ahí se podría plantear como un work package que tiene diferentes actividades, ¿no? Como podría ser una charla, la proyección de un documental y la campaña digital en redes sociales sobre este tema en concreto, ¿no? Vale, partenariado mínimo. Bueno, tienen que ser 5 organizaciones de 5 países elegibles. Y que se hagan actividades, si no es en todos estos países del consorcio, al menos en 2. La duración máxima es de 2 años. Como siempre, hay que respetar los principios éticos y valores de la Unión. Y en este caso, no hay una cuantía máxima. En hermanamiento serán 30.000 euros. Aquí la subvención no tiene un máximo, pero sí hay que tener en cuenta que en la tabla del cálculo de presupuesto solo se pueden incluir un máximo de 25 eventos, con lo cual eso va a condicionar también. Y el cálculo se hace en base a 2 parámetros, el número de participantes directos en cada evento y el número de países elegibles que participan en cada evento, porque puede ser que en uno participen 3 y en otro participen 4, ¿no? Y como decía, se pueden hacer eventos presenciales o online. Se dará a los beneficiarios una prefinanciación del 60% a los 30 días de la firma del contrato y los criterios de evaluación pues, tienen esta mínima puntuación, como decíamos antes. Y en cuanto al contenido de la solicitud, es la misma estructura que os habíamos presentado antes, solo que en el caso de hermanamientos la inscripción técnica tiene un máximo de 40 páginas y en las redes 70. Bueno, luego hay que incluir ese listado de proyectos de los últimos 4 años, el presupuesto que os comentaba antes en Excel y esa carta de apoyo de las organizaciones. Y ya por último, hablar de las ayudas operativas en el área de derechos de las personas con discapacidad. Está dentro del capítulo 1 de valores de la Unión y que tiene un proceso de solicitud en paralelo. Primero está la convocatoria para el convenio marco plurianual. Los interesados tienen que solicitar esta primero, que tiene el deadline 28 de septiembre. Y una vez que se ha enviado, que tienes el número de registro, el submission number, ahí es entonces cuando después puedes solicitar la otra ayuda, que es para la ayuda anual específica, ¿no? Y el plazo acaba el 30 de septiembre. Características. Bueno,
Pues aquí veis que bueno, la firma del acuerdo sería entre enero y febrero de 2022 y es para bueno, proyectos que empiecen con el año, ¿no? Pues en 2022. El presupuesto que se dará acá por red oscilará entre los 100.000 y el 1.000.000 de euros, dependiendo del proyecto que se presente. Y la idea es financiar entre 7 y 12, aproximadamente entre 7 y 12 redes europeas. El objetivo es ese, apoyar redes europeas que estén activas a nivel local, regional, nacional y transnacional para realizar actividades de networking y diálogo con todos sus stakeholders, con los grupos de interés, abordando estas políticas de discapacidad y realizando acciones de capacitación para ayudar a la implementación, bueno, de las iniciativas y de la estrategia europea. Perdona, que me dice que me estoy quedando sin batería. Ya lo tengo. Un segundito. Vale. Vale, ya estamos. ¿Qué más? La idea es esta, ¿no? Promover, proteger y monitorizar los derechos de las personas con discapacidad, apoyando a la Comisión en la implementación de las estrategias, teniendo en cuenta que se trata de una responsabilidad compartida, ¿no? Y el objetivo final es este, construir una Europa social más fuerte y garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Las prioridades de trabajo, bueno, están en relación a los objetivos que habíamos comentado antes, y las actividades que se pueden hacer serían físicas online según los objetivos específicos, lo que tenga más sentido y sea más eficaz. Pueden ser, por ejemplo, actividades de formación y capacitación, otras analíticas, de aprendizaje mutuo para intercambios y difusión de buenas prácticas, acciones de concienciación, información y difusión, incluyendo la difusión de los resultados de los programas europeos que aborden estas cuestiones. En el caso de cuando se pide la primera ayuda para la ayuda multianual, hay que incluir un plan estratégico para los próximos 4 años y para la ayuda anual, pues un plan anual de trabajo más detallado, ¿no? Entonces, las pueden solicitar entidades legales privadas, sin ánimo de lucro, que estén en un Estado miembro, elegibles, y que tengan, este sí que es un requisito importante, miembros, estas redes deben tener miembros en al menos 14 estados, ¿vale? Y que de estos miembros la mayoría sean non-profit, sin ánimo de lucro. No pueden presentarse aquí organizaciones internacionales, en algunas otras sí. Y es un solicitante único, ¿no? Es el coordinador de la red el que lo debería solicitar. En cuanto al contenido de la solicitud, bueno, pues es bastante similar con estas tres partes. En concreto, la descripción técnica tiene que tener un máximo de 40 páginas. Y en cuanto a los anexos, que principalmente se piden todos para la primera parte, para la convocatoria de las ayudas del convenio plurianual, sería un listado de proyectos de los 3 últimos años, los currícula del equipo que se va a asignar al proyecto y el informe de actividades del último año. Y ya para acabar, ofreceros un pequeño adelanto sobre las próximas convocatorias que se van a publicar entre septiembre y diciembre de este mismo año. En el capítulo 1, Valores de la Unión, tenemos la que comentaba Augusto al principio, que es una convocatoria muy, muy interesante porque tiene una dotación presupuestaria muy elevada, son más de 50 millones. Las pueden solicitar organizaciones de la sociedad civil que estén activas en el ámbito local, regional y transnacional, que actuarían como intermediarias para ofrecer a otras asociaciones, por un lado, actividades de capacitación y por otro, ayudas directas, es lo que nosotros llamamos ayudas en cascada, ¿no? La Comisión otorga una subvención considerable a una entidad o consorcio que a su vez luego se va a encargar de repartir las organizaciones más pequeñas, ¿no? Con lo cual es una convocatoria muy, muy interesante.
Otra que saldrá también es en relación a la, bueno, a la difusión y a la capacitación en temas relacionados con la Carta de Derechos Fundamentales. En el capítulo 2 habrá una convocatoria específica para puntos nacionales de contacto en materia de igualdad para el colectivo romaní, otra para promover la igualdad de género y una nueva convocatoria como la que tenemos ahora abierta para proteger y promover los derechos del niño. Y ya para acabar, en el capítulo 3 tenemos una que se titula así, Compromiso y Participación Ciudadana, que podrán solicitar las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo asociaciones culturales, educativas, científicas, también del ámbito de la investigación, estas como líderes y como partes podrán, como socios podrán participar las autoridades locales y bueno, va a cubrir una amplia variedad de temas europeos, de las políticas europeas, como son el informe sobre ciudadanía europea de 2020, las próximas elecciones al Parlamento, el impacto de la crisis de la COVID en el debate democrático y temas también de desinformación y bueno, impulso a la alfabetización audiovisual. Perdón. Y en el último capítulo en DAFNE tendremos la segunda convocatoria para proyectos en materia de prevención de la violencia de género y la violencia contra la infancia. Este enlace es muy interesante, es el programa de trabajo de 2021 y 2022, donde podéis ver un poco este avance que os estábamos comentando ahora. Y nada más, aquí tenéis nuestra página web, los enlaces al programa, las convocatorias y el proceso de solicitud, nuestra newsletter. Os recomendamos que os inscribáis para estar al tanto de todas las novedades y de nuestras actividades y nada, damos ya paso al turno de preguntas. Vale, creo que tenemos, bueno, vamos a ver porque que tenemos algunas por el chat también. Vale, voy a ir por orden. En redes de ciudades, pregunta, ¿hay que poner el nombre de cada participante, así como pide el formulario? Sí, efectivamente, porque son los socios, son parte del consorcio, y así que hay que identificarlos y hay que indicar, entre otras cosas, un número PIC. Otra pregunta para esta misma línea es si la red tiene que ser ya formalmente constituida. Dice, hemos firmado un acuerdo entre todos los miembros de la red y ya hemos desarrollado unos proyectos europeos juntos. ¿Es suficiente? A ver, sí, de hecho tampoco es un requisito que esta red esté constituida formalmente y con los hermanamientos ocurre lo mismo, ¿no? No hay que entenderlo en un sentido estricto, pero bueno, sí que es muy positivo, claro, que tengáis esa trayectoria previa de colaboración. Sí, perdona, Carolina, una pequeña aclaración. Yo creo que es que a lo mejor venís de periodos de hace mucho tiempo. Ya en el 2007 no se exigía ese documento, ¿eh? Es cierto que los hermanamientos, que si vienen de, bueno, pues del siglo anterior, vamos a ser claros, del siglo XX, se exigía, y de hecho la FEM tenía un formulario que tenían que suscribir los dos municipios y que se aprobaba normalmente en las actas municipales firmadas por el secretario. Ya con el lanzamiento del programa, este documento no era obligatorio. Lo que sí que se exige, vamos, se exige de una manera subliminal, es que estéis concernidos por la misma inquietud, es decir, cuál es el vínculo de esos dos ayuntamientos, por qué queréis trabajar juntos, cuál es la inquietud que tenéis, pero digamos que desde el punto de vista de documento, de papel, no es necesario ni para hermanamientos ni para redes. Si lo tenéis, bueno, lo podréis adjuntar, pero digamos que lo que les interesa no es tanto el papel como que demostréis claramente que el proyecto os vincula a los dos o a los cinco en el caso de redes. Sí, y suelo añadir que en proceso de eso, en esta fase de solicitud no, pero posteriormente, antes de la firma del contrato, sí que en redes de ciudades el coordinador tendrá que entregar los mandatos firmados de los municipios que participe. Y otra cosa, Carolina, que yo también, sí, te acuerdas que tuvimos en redes, que también ya existía en el periodo anterior,
Los miembros del consorcio, el solicitante tiene que ser un ayuntamiento, pero el resto de miembros no tiene por qué ser obligatoriamente ayuntamientos. Es decir, que pueden asociarse a entidades de la sociedad civil, incluso a universidades. Tenemos ejemplos además muy ilustrativos, casos de éxito. O sea que también hay que cambiar un poco el chip, porque muchos pensáis que como en el reglamento tiene que ser municipios o asociaciones que hablen en nombre de los municipios, es extensivo a redes, sí o no, ¿eh? Si le podéis dar un valor añadido con otras entidades que añaden, digamos, calidad a la propuesta, es también factible. La siguiente pregunta es, ¿tres estados miembros significa que el resto pueden ser de otro continente o otros países? Podría ser, pero actualmente no, porque como decía antes, como ahora mismo los países participantes solo son los estados miembros, pues ahora mismo no existe esa posibilidad. Lo que ocurre es que más adelante, si se van ampliando, que esperemos que sí, ese listado de con otros países participantes, pues entonces se aplicaría este requisito, ¿no? De mínima participación de Estados miembros. Carolina, luego, vamos, te lo digo a ti porque también ahora podemos establecer un diálogo. Yo creo que como país asociado, es decir, si vosotros tenéis en una red, lo digo por ejemplo, previos, sería una consulta que podríamos hacer. Tenéis el mínimo, en el caso de redes, de 5 países participantes del programa, pero habría que ver la opción de si como país, perdón, como socio, asociado, como miembro asociado, perdón, como asociado, creo que sí que podría incorporarse países, pues por ejemplo, de América Latina. Luego habría que ver cómo se imputan gastos, que seguramente no, pero que formen parte del consorcio, yo creo que es una duda que podíamos aclarar. Porque yo recuerdo, ¿te acuerdas de un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que se llama Santiago 1, donde había Santiago de Chile, Santiago de Cuba? Siempre, claro, tenían sus, en ese caso eran 5, tenían sus 5 socios, pero la incorporación de países no europeos en categoría de país asociado, creo que esa opción existe. En cualquier caso, la duda la podemos resolver. Pero, bueno, lógicamente, el consorcio tiene que tener los 5, los 6, pero no los 2, de los países participantes, que son los 20. Sí, y en todo caso, no podrían realizar actividades en esos otros países. Con lo cual, bueno, les tendría que participar, a lo mejor viajando. Bueno, se puede hacer la consulta. ¿Y qué más? ¿Qué sucede con las organizaciones que tenemos antigüedad, pero no hemos tenido aprobado nunca un proyecto europeo? No hay ningún problema. Si no has tenido proyectos europeos, pues no tienes que rellenar ese listado. Lo importante es que tú tengas la capacidad necesaria para poner en marcha el proyecto que quieres hacer con el equipo técnico, con los recursos que necesites y con el partenariado que te pueda apoyar en ese sentido. Así que no hay problema, hay muchos que siempre tiene que haber una primera vez, vamos. Otra pregunta sobre las ayudas operativas. ¿Deben ser redes europeas transnacionales con implantación nacional, regional y local? ¿O puede ser una red nacional que tenga implantación regional y local y vínculos con otras redes? A ver, es que el requisito principal, a ver, realmente esta convocatoria está restringida en el sentido de que como necesita la red, tiene que estar constituida por organizaciones que estén presentes en al menos 14 estados miembros, pues ese es el requisito principal. De hecho, nosotros hemos estado últimamente intentando, bueno, contactando con confederaciones de asociaciones de este ámbito para ver quiénes realmente estarían en esa situación, ¿no? Eso es lo primero que habría que garantizar. Dice, ¿dónde podemos descargar las convocatorias vigentes y en castellano? Bueno, como os mostraba Manuel en el portal de participantes, Funding and Tenders, ahí hay que entrar en cada convocatoria y ver en el apartado, en la sección documentos, si ahí está disponible en castellano, porque es verdad que muchas no están, están solo en inglés. Luego la solicitud se puede elaborar en castellano, que las plantillas están, los epígrafes están en inglés, pero sí que se podrían redactar en castellano. Recomiendo que sea en inglés, bueno, porque es más práctico y hay más evaluadores, pero bueno, es un derecho. En inglés o francés. El tema del francés, tenemos muchos casos de que tienen también mucho éxito, primero porque los evaluadores, muchos hablan francés, y segundo porque
Bueno, pues el tema de España está siempre muy vinculado a Francia y muy vinculado a ese tipo de países. Y luego, si he entendido bien, Manu, la única que está en castellano es Hermanamientos y Redes. De momento sí, que hayamos visto sí, está en todos los idiomas de la Unión Europea. Y luego lo que comenta Carolina, vais a tener que entrar en cada convocatoria y verlo. Siempre va a estar en inglés, que ese es el documento de referencia, y hay otras que puede haber en otros idiomas. Como os comentábamos, todo puede ir en castellano, a excepción del abstract, de resumen, que debe ir en inglés, únicamente en inglés. ¿De acuerdo? Si es posible presentarse a más de una convocatoria, hay que ver casos específicos, pero por ejemplo se puede presentar a una de redes y a otra de hermanamientos sin problema. Luego dice, en las convocatorias de CERC de Creativa pueden participar como líder una entidad que se dedica a coordinar asociaciones. A ver, es que no podemos responder de manera tan general porque los requisitos cambian, tanto por programa como por línea. Entonces, en este caso, a ver, una entidad que se dedica a coordinar asociaciones, como tal, sí, luego otra cosa es que cumpla el resto de los requisitos, ¿no? Eso es lo que habría que ver, pues por ejemplo en estas ayudas operativas, pues que sea del ámbito de, trabaje en el ámbito de la discapacidad, que tenga presencia en todos esos países europeos, pero sí, es una entidad que tiene representación, que ostenta la representación o la coordinación, sí, luego habría que ver el resto de los requisitos. Pregunta con exactitud, ¿cuándo salen las del segundo apartado de Equal? Es que no, las únicas que sabemos con más precisión son las de redes y hermanamientos, que nos han dicho que probablemente se publicarán en diciembre del 21 con deadline en marzo del 22. Pero de las otras solo la información que tenemos es último cuatrimestre. Quizá más adelante nos vayan dando más información. Y luego estad atentos porque ya veis que muchas de las acciones tienen dos rondas, tienen dos fases, ¿eh? O sea que redes, proyectos, memoria, en fin, que si no llegáis a una, primero va a haber convocatorias anuales y dentro de la convocatoria anual muchas de las acciones tienen dos fases, o sea que valorar también esa opción. Sobre la búsqueda de socios, no sé si quieres responder tú, Manuel, o sigo yo, como prefieras. Lo que veas. Bueno, ya. No sé, para hacer únicamente actualmente la que hay es el portal familiar de Tendes. No sabemos si en un futuro habrá otro tipo de plataforma, pero la tendencia es aglutinarlo todo en el portal. Para otros programas, pues por ejemplo Europa Creativa, que también se lleva desde esta subdirección, sí que hay una búsqueda de socios, una ficha que la podéis descargar de la página web. Y se comparte con el resto de oficinas de los países miembros del programa, que a su vez la difunden entre su base de datos. Con otros programas europeos suele también ocurre lo mismo, pero la tendencia de lo que os comentamos es aglutinarlo todo en el portal. Pues no sé, se nos ocurre a lo mejor si tenéis interés en contactar con alguna entidad de un país en concreto, pues podríamos escribir a ese país, al DES, al punto nacional de contacto y a lo mejor pedirle que lo difundiera. Pero vamos, ahora está más unificado y además está muy bien porque como te deja ver toda la experiencia previa de la organización en otros proyectos, como líder o como socio, pues bueno, aporta información muy interesante. ¿Qué más tenemos? Si las ayudas operativas en el área de derechos de las personas con discapacidad están solo dirigidas a redes, sí, pero también queremos decir que esta temática se puede abordar desde proyectos de otras convocatorias, ¿no? Por ejemplo, la que está abierta de derechos de la infancia. Se podría plantear desde ese enfoque específico, ¿no? Y lo mismo con otras, sobre todo del capítulo 2 de igualdad y derechos. Os animamos a consultar todas esas oportunidades porque por supuesto también hay oportunidades.
Luego nos piden si podemos compartir el portal de búsqueda de socios. Bueno, es que el portal es el portal que os hemos enseñado antes, Fandiena Entendes, y la sección de búsqueda de socios está dentro de cada convocatoria, porque son específicas para cada convocatoria. Si vamos a hacer webinars de Europa Creativa, sí, hicimos uno hace poco y el próximo es este... ¿Cómo? No, Carolina, este viernes. Sí, este viernes. Ya lo hemos dicho hoy, este no es el momento, pero bueno, sí que hacemos mucho esta doble hibridación, como hemos dicho, al ser las oficinas, ser nosotros los mismos en las dos oficinas, pues hacemos mucho networking. Para los que no sepáis, nada de los contenidos, hicimos un webinar sobre el programa Europa Creativa, planteándolo como hoy, más bien va enfocado a las diferentes líneas. Está colgado en nuestra página web, en la capítulo de eventos. Isabel, fue el 30. El 30 de junio. Lo encontráis en nuestra playlist de Europa Creativa. Os la voy a compartir en el chat. Y luego para los formularios, exactamente con esta misma estructura, los mismos que estamos aquí, con casi con la misma distribución de roles, lo tenemos pasado mañana viernes. Y ahí ya vamos a ir a los formularios. Por eso, para los que no tengáis mucha experiencia, os recomendamos que veáis el del 30 de junio, que ahí se habló de las líneas una por una y que los requerimientos y todas las condiciones, y ya la del viernes, la de pasado mañana, que también lo podemos poner aquí en el chat, el enlace va a ser para abordar el tema de los papeles y de los formularios. O sea que sí, lo tenemos dentro de 2 días. Creo que no tenemos más preguntas, ¿verdad? Dentro del chat me parece que ya se han resuelto, ¿verdad? Vale, pues entonces nada, pues lo damos por concluido. Como siempre, agradeciendo a David, que es el que gestiona el webinar, a vosotros por estar aquí, animaros a que echéis un vistazo. ¿Hay otra? Perdón, si dicen que hay una de Nerea, a ver si la encontramos. Ah, sí, perdón, no sé por qué se me ha escapado. Vale. Pregunta sobre el partenariado en el hermanamiento. Mi entidad es una agrupación europea de cooperación territorial formada por 2 municipios, España y Portugal. ¿Podríamos presentar la candidatura a nosotros como agrupación y necesitaríamos que los municipios firmasen un documento de representación? A ver, sí, pero para representar a uno de ellos. Como al final, en todo caso, tienen que participar en el hermanamiento un mínimo de 2 organizaciones, tendríais que elegir a quién representáis de una de ellas y después pues que el otro socio sea el otro ayuntamiento o bien otra asociación que actúe en su representación, porque si no, técnicamente no habría partners. Entonces tenéis que elegir, porque entiendo que la ACT es España-Portugal, tenéis que elegir este año quién de los 2 miembros de la ACT lo va a elegir, lo va a presentar. Esa asociación tiene que hablar en nombre del ayuntamiento, o sea que el ayuntamiento tiene que estar implicado y daros el visto bueno de que sí, y ese año lo pedís para que vengan los de Portugal, como ha explicado Carolina, en una acción de hermanamiento. Al año que viene puede hacer la misma operación el portugués, hablando en nombre del municipio portugués, y seríais los invitados vosotros, por supuesto, que también lo podéis hacer extensivo a otros ayuntamientos, pero vamos, esa es, digamos, la estrategia, ¿eh? Que lo pida uno de los dos y en nombre de los municipios. Vale, y ahora sí, si no, creo que no ha entrado ninguna más, ¿verdad? Pues y sí, nosotros con el discursito de despedida, que gracias por la asistencia, que bueno, pues que el programa ofrece muchísimas posibilidades, lo habéis visto, que estamos todos en este tren de aprendizaje, porque todo es muy nuevo y porque efectivamente tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias de todos los paquetes de trabajo. Sabemos que es una cierta complejidad para lo que venís del periodo anterior, pero bueno, todo es cuestión de adaptarse. No tardaremos en hacer quizá un webinar basado en formularios para el CERF, que sería la tercera parte. Ya hemos hecho una primera, una segunda, y ya podríamos enfocar quizá ya para las candidaturas de otoño. Y luego, bueno, pues que estamos aquí, que tenemos el correo, tenemos el,
las redes sociales y, bueno, pues os contestamos con la celeridad que podemos. Así que nada, os agradecemos la asistencia y os convocamos para las próximas. ¿De acuerdo? Hasta la próxima entonces. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Thank you.